Buenas noches. Bienvenidas. Ah, veo que todavía van en marcha. Ya les vi que van en marcha. Pero qué gusto saludarles. Buenas noches, aquí pendiente. Muchas gracias por el esfuerzo. Gracias. Buenas noches, qué gusto saludarles. Dora Elizabeth, un placer. Cecilia del Carmen, y ya habíamos saludado a Daisy. Qué gusto verles y ver conectadas ya a esta hora. Bienvenidas.
Estamos a puntito ya de iniciar. Buenas noches, profesor. Hola Cecilia, qué gusto Hola. saludarle. Voy manejando, así que voy a participar a tu ratita. No vaya a chocar, por favor. No. Vaya, adiós. Gracias. Bueno, qué gusto saludarles. En honor a ustedes que están ya conectadas, digo ustedes porque solo tenemos señoritas acá conectadas, entonces vamos a dar inicio porque tenemos una clase un poco interesante, ¿verdad? ¿Cómo la han diseñado esta clase? Es una clase muy particular para poder cerrar algo sobre el emprendedurismo. Y son dos áreas indiscutibles, necesarias y claramente establecidas, que son estrategia de ventas y estrategia de atención al cliente. Estas dos áreas, indudablemente, a veces se pasan por alto y no se toman en cuenta. Y eso es uno de los grandes errores, es decir, se hace un poco a la inercia, ¿verdad? Un poco, quizás no lo más aceptable. Es como cuando usted hace algo muy común, lo cual no debería de ser, ¿verdad? Como por ejemplo, comer algo y le parece ya algo muy común. Entonces, las ventas y la atención al cliente no debe de realizarse desde la parte común, sino que debe de considerarse como un elemento delicado. Y por supuesto, como un elemento preciso. En las ventas, en las estrategias de ventas y en las estrategias de atención al cliente, se ven particularidades claramente reflejadas y hemos tratado de separarlas ahora para que podamos concluir nuestro curso teniendo estos dos pilares fundamentales. Quiero decirle que el emprendedurismo, en este caso, ciertamente se basa sobre varias líneas transversales, pero estas dos son determinantes. La estrategia de venta y la estrategia de atención al cliente, de acuerdo a los estudios, son las que dejan ma mayor huella en el usuario, en el comprador o en la experiencia que tienen directamente con nosotros. Es decir, la estrategia de venta, es decir, cómo logré que la persona pudiera aceptar comprar mi servicio o mi producto. Eso en determinado momento deja una huella, buena o mala. Lo mismo la experiencia que mantenemos directamente sobre cualquiera que sea la atención al cliente. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión. La primera impresión es la que se queda por un lapso muy, muy grande. Y hay que hacer grandes, grandes esfuerzos para quitar completamente esa primera impresión. Entonces, es por eso que la parte de emprendedurismo se vuelve muy delicada si no le ponemos atención a las estrategias de venta y a las estrategias de atención al cliente. El día de ahora daba una pequeña conferencia para unos emprendedores en el área de lácteos. Y una de las preguntas que ellos hacían claramente era, ¿qué era más importante? ¿Una estrategia de ventas o la atención al cliente? Yo le decía que las dos cosas son igualmente. La estrategia de ventas indudablemente lleva un precio, lleva una promoción, pero la atención también indudablemente son dos generadores de los engage, de lo que va a jalar al cliente. Entonces, por eso ahora lo vamos a ver por separado, porque nos va a permitir establecer los vínculos necesarios. Así que bienvenidos y ahora sí, bienvenidas y bienvenidos, porque hay hombres y mujeres en esta sala. Así que agradecerles el estar. Comencemos entonces con la última aventura, ¿verdad? Que vamos a estar juntos en esta clase, pero le prometo que no se va a ir defraudada o defraudado. Comencemos en este caso conociendo de qué vamos a hablar ahora. Vamos a cerrar un círculo muy claro con las estrategias de venta.
Ahora, un generador de dudas aparece cuando están las estrategias de venta y las estrategias de atención al cliente, cómo llevarlas a la par. Yo le decía ahora a estos emprendedores de lácteos, decía, sepárelas, sinceramente, y luego quizás al momento de poder intercambiar, podría unirlas, pero hay que separarlas para poder tener claramente una medición. Trataremos de conocer estas estrategias de ventas y estrategias de atención al cliente, vamos a describirlas y al final usted pueda identificar estas estrategias y cuál es la más apropiada para su emprendeduría. He tratado de resumir algunas de ellas. Si usted ve, no ha sido muy, muy fácil, ¿verdad? No ha sido muy fácil el poder resumir las estrategias de ventas para emprendedores. He tratado de hacerlo lo más didáctico posible para que usted pueda ver tanto el proceso como el fondo. Y hablo del fondo como resultado. Por ejemplo, una estrategia de ventas a veces se podría malinterpretar directamente. Ok, que siga mejor, Concepción, gracias. Una estrategia de ventas, la primera, que es como la más acuciosa, directamente vinculante, es la atención personalizada. Es decir, ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de la gente. Por ejemplo, podríamos ofrecer directamente, identificar aquellas necesidades del cliente. Cada cliente tiene necesidades. Por ejemplo, hay necesidades de horarios, necesidades de tiempo, necesidades de valores agregados, valores compuestos, tipo de crédito. Entonces, una encuesta nos permitiría saber cómo atender al cliente. Es sencillo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un resultado de mayor satisfacción, fidelidad y retención. ¿Cómo hago una atención personalizada en una estrategia de ventas? Pues voy a identificar cuál es la necesidad que tiene el cliente. Por ejemplo, las necesidades que tienen hombres y mujeres son diferentes, pero si usted en este caso segmenta y lo hace mucho más pequeño, es decir, su nicho, ¿verdad? Lo hace muy propicio, tendría que identificar necesidades directas. Por ejemplo, ¿qué necesidades habrán en los hombres, por ejemplo, en el área de ropa entre los 25 y 35? A ver, ¿qué podríamos encontrar como necesidades? ¿Qué piensan? Gracias por ofrecerse voluntariamente desde San Miguel, ¿verdad? Voluntariamente. ¿Qué podríamos ofrecerle? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, asumo que tal vez pantalones que sean duraderos. Pantalones duraderos, ok. Camisetas frescas. Camisetas. Hoy compré una con DTF, algo así se llama la tecnología, ¿verdad? Sí, ahorita está entrando, no sé. Aquí en San Miguel no hay nadie que imprima ahorita. Todavía no. No, A mí me la ofrecieron ahora y es un y me parece muy buena porque vi el estampado totalmente diferente a la serigrafía y al ¿cómo se llama el otro? El que es pegado, ¿verdad? sublimación, no, Sublimación. vinil textil, Ajá, vinil porque ese se textil, puede hasta como quebrar ese vinil, ¿verdad? Pero este no. no, supuestamente dura más. Ajá. Entonces, solo que el diseño, la combinación que hicieron, no fue como muy agradable, ¿verdad? Entonces, yo mandé a hacer una de las camisas de la universidad donde yo salí de afuera de acá, ¿verdad? Pero los colores le fallaron un poco, pero el diseño de la camisa, muy bueno, muy bueno. Excelente, pantalones y camisas. Y para las mujeres entre 25 y 35, ¿cuáles serían las necesidades? ¿Qué piensan? Como ahí es más segmentado el nicho, puedo decir. Ah, ¿verdad?
Excelente respuesta. Significa que habría que segmentar mucho más, porque hay algunas que de repente yo veo eso, ¿verdad? Hay gente que de repente tiene una preferencia acá, un interés acá, ¿verdad? Probablemente yo escucho de repente que dicen, no, compro únicamente para que me dure 3 meses o compro esto para tal cosa. La respuesta correcta es esa, la segmentación directamente. Por eso es importante el hacer una encuesta y de acuerdo a eso, identificar también género, ¿verdad? ¿Cómo haríamos, Carla, si en este caso quisiéramos saber en los hombres, que los hombres somos como más fáciles, ¿verdad? Para poder identificar qué es lo que compran, ¿verdad? ¿Qué será más importante, por ejemplo, para identificar la satisfacción de un cliente en el caso de género de hombre? ¿Cartera? ¿Reloj o en este caso cincho? ¿Qué será lo más importante? Creo que cartera. Cartera. Bueno, y el cincho. El cincho, y no le caen los pantalones, ¿verdad? Es que el reloj, hoy, bueno, no sé, pero yo casi no veo, o si andan es un iWatch o Smart, o reloj Smart, no sé cómo se llama. Pero el reloj Okay. propiamente casi nadie veo que usa. Interesante, es una particularidad de identificar satisfacciones. Imagínense, ahí ya claramente le dio un bosquejo de lo que las personas de repente pueden solicitar. Gracias, Carla, gracias. Sí. Una estrategia de venta es tiempo de respuesta, ¿verdad? Que tenemos. Eso es responder las consultas de los clientes y establecer tiempos de respuesta específicas. Es decir, hay que medir el tiempo de respuesta. No hay peor cosa que usted de repente le hagan una pregunta y usted no conozca. Hay que ser honesto también cuando no se conoce. Pero el tiempo de respuesta es una estrategia de ventas fundamental. Fundamental. Si uno no conoce, indudablemente se disculpa. Hoy me hicieron una pregunta sobre una parte del área digital que honestamente yo no manejo. Y claramente le manifesté que no lo manejaba porque en este caso era una particularidad de programación, ¿verdad? ¿Verdad? Directamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que ver con inteligencia artificial? Entonces, no lo manejo. Entonces, es otra persona que lo hace. Hay que tener claridad sobre eso. Resolución de problemas. ¿Cómo solucionamos eficazmente los problemas de las personas? Hay que escuchar, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que más, a veces, quizás más priva. Pensamos que el vender es hablar, 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 y no normalmente debería ser así, sino que poder escuchar e identificar la causa, darle seguimiento en determinado momento a los problemas que de repente puedan estarse presentando para que la gente vea que hay un seguimiento y tenga mayor confianza y satisfacción en el cliente. La comunicación proactiva es adelantarse a ofrecerle algo que el cliente indudablemente necesita. Esto de las estrategias de venta en la comunicación proactiva es como cuando uno se prepara para estar en el colegio, en una universidad, para exponer. Y normalmente yo siempre les digo a las personas, haga una lista de preguntas que probablemente nacerían o le harían sobre eso. Entonces, iniciar con momentos claves para la comunicación. ¿Qué cosas me preguntarían? Por ejemplo, casi siempre preguntan cuánto es la inversión que se debe hacer para una campaña de marketing, para una campaña, en este caso, directamente de un producto o servicio. Entonces, no hay una respuesta categórica, sino que depende de qué es lo que se pretenda. Entonces, hay que identificar y el seguimiento de las interacciones proactivas que puedan haber, es decir, face to face, o si es digital, o si es en este caso presencial, los clientes van a agradecer mucho. El entrenamiento del cliente cuando un producto o un servicio, por ejemplo, esta persona que le compré hoy la camisa, me mandó en este caso un pequeño video, creo que por acá lo tenía, donde aparecía un poco la forma en que lo hacían, o ofrece como
la forma visual, ¿verdad? Y así uno aprende de qué es lo que estoy comprando. Es decir, me permito evaluar un poco más el recurso que están utilizando, soy un cliente más competente y, por supuesto, más conocedor. El canal de atención múltiple, es decir, ofrecer opciones de contacto no solamente por teléfono, sino en diferentes ramas. Es una estrategia de venta fundamental. Y esa es una de las cosas que de repente, por ejemplo, si usted pone un Instagram y no lo ve, o no lo tiene en este caso enlazado, está perdiendo en este caso clientes. Eso es un canal, algunos la han denominado los omnicanales o la forma múltiple de canales directamente vinculados a través del marketing, ¿verdad? Cómo de repente se le puede dar atención inmediatamente. Los programas de lealtad, la recompensa a los clientes habituales, ¿verdad? Y le voy a ser muy honesto, sí da, en este caso, una recompensa, sí prospera directamente. Cuando la recompensa es sustancial, hay que identificar también qué quiere. Por ejemplo, una persona que está arriba de los 65 o 70 años, si usted le da algo muy propio de la cultura, de lo que él puede o ella puede ocupar, es muy significativo, ¿verdad? Es muy significativo. Las escuchas activas es demostrar el interés que uno tiene en ellos. Hay personas que de repente no demuestran interés sobre lo que uno quiere comprar. Yo aquel día estaba tratando de comprar algo y la persona pues no entendía, ¿verdad? Es decir, la escucha activa es ponerle atención con intencionalidad a lo que la gente nos está diciendo. Esto hay que ver cuál es demostrar la preocupación. Hay que medir a través de una encuesta para saber si realmente yo estoy escuchando correctamente. ¿Sabe que uno de los problemas que tienen las empresas es que no sabemos si el cliente está satisfecho? Hay que preguntarle. Yo les envío una encuesta a los clientes míos y les digo si están satisfechos. Yo conozco claramente quién me va a decir que no siempre. Y conozco quién me va a decir sí siempre, aunque no esté satisfecho. ¿Por qué? Porque de repente, probablemente para ellos no tiene una importancia vital, para nosotros sí. La gestión de quejas es abordar la queja de una manera efectiva y precisa. Registrarla y darle una categoría claramente, ¿verdad? Es decir, la queja y el reclamo son hermanos gemelos o hermanas gemelas, de las cuales yo debo de alimentarme para transformar esa queja o reclamo en una oportunidad de mejora. Si a mí me dicen que yo he atendido o que de repente necesito, ahora daba yo una masterclass directamente, eran 35 minutos, y una persona me dijo, me parece muy poco, no ha profundizado. Entonces yo le dije, yo le recordé los tres pilares: autoformación, autoconocimiento, ¿verdad? Y autoexploración. Es imposible que usted pueda, en este caso, solo a través de 35 minutos, puede tener los pilares, pero no puede tener un perfeccionamiento directo sobre una área. Habrá que practicarlo, habrá que establecerlo. La gestión de quejas nos ayuda sobre eso. Es decir, nos permite establecer un vínculo claramente generador de oportunidades. Mire, la queja es un generador de oportunidades. Por ejemplo, cuando alguien se queja de cómo contesta alguien en el teléfono, es una oportunidad increíble. Se llama brief lo que uno hace. Buenos días, está llamando e-commerce plus. ¿En qué le podemos servir? Marvin Alfaro le atiende. Mire, que no me han... bueno, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué es lo...? No me han enviado, en este caso, los diplomas sobre tal y tal cosa. Como no, con todo gusto. ¿Cuándo tenía que enviárselo? Y usted empieza a detallar. La queja es una oportunidad increíblemente. Entonces, normalmente, aquel que tiene una estrategia de venta, la queja, el señalamiento, ¿verdad? O la molestia la convierte en una oportunidad. La convierte en una oportunidad. Yo recuerdo que había una institución para la cual yo trabajé, me contrató para
un par de seminarios y yo fui por curiosidad, nunca había trabajado con ellos. Óigame, terrible para el pago. Es una cosa, una aventura de aquellas que usted no se puede imaginar. O sea, primero sacaban un cheque, el cheque estaba mal escrito, luego tenía que devolverlo, luego me llamaban. Es una cosa, lo que debería convertirse en una transferencia sencilla, se convirtió en este caso, me acuerdo que pasó un mes, yo lo di por perdido, ¿verdad? Entonces, recuerdo que la gerente financiera de esa área me habló, se disculpó y me dijo, en un detalle muy personal, le voy a enviar, imagínense, le voy a enviar un bolígrafo y un llavero de la institución. Yo dije, está bien, ¿verdad? Cuando me entregan el llavero y el bolígrafo, ¿verdad? Era, primero el bolígrafo no pintaba y el llavero se miraba que había estado guardado como unos 2 años. Aquí se guarda. Aquí se queda y no se utiliza más. Nunca más participé con ellos, indudablemente. La gestión de quejas y reclamos es una oportunidad de oro porque le brinda información. Nunca tome mal un señalamiento. No se justifique. Únicamente, mire, hay un elemento claro en las estrategias de venta. Siempre pida disculpas, aun cuando usted de repente sepa que le va a dar de repente una explicación. Por ejemplo, alguien, mire, fíjese que este producto, mire, le ofrecemos una disculpa si no haya nada, pero si usted me permite, le puedo mostrar cómo se utiliza. Pero primero usted tiene que apaciguar, primero tiene que bajar el nivel, ¿verdad?, del cliente a través de palabras mágicas. La disculpa, aun cuando no estemos en el error, es básica y elemental para poder ingresar. Esa es parte de la cultura de servicio que ustedes ven al final del cuadro. Fomentar una cultura organizacional centrada en el servicio me permite a mí establecer los valores y expectativas del servicio. Significa que no voy a encontrar una persona malhumorada, una persona que en este caso va a estar comprometida realmente con la satisfacción conmigo. Si tiene problemas en la casa, no los va a llevar directamente. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Dígame quién no tiene problemas. Todos tenemos problemas. Pero indudablemente, la versión de lo que nosotros podamos hacer como cultura, es decir, lo visible, lo que algunos llaman parte de la cultura organizacional, debería estar en eso. Ayúdeme a darle vuelta a la hoja. Y ahora veamos un poco, en este caso, directamente. ¿Cómo hacemos para poder, en este caso, establecer marcos vinculatorios de generación de atención? Déjeme ahora presentarle algunos ejemplos. Por ejemplo, si estoy claramente hablando de atención personalizada, tengo que estar hablando de las preferencias de un cliente. Y las preferencias de un cliente tengo yo que tenerlas, en este caso, sistematizadas. ¿Y cómo sistematizo, en este caso, que es la primera, la atención personalizada? ¿Cómo la sistematizo? Es sencillo. Hay un principio de eliminación de lo mínimo y me voy a lo máximo. Por ejemplo, la preferencia habitual normalmente tiene que ver con precio. Normalmente. El tiempo de respuesta tiene que ver cuando la empresa de servicios responde a ciertas acciones directamente vinculadas con la rapidez que usted va a tener. El tiempo tiene un precio. Y ese es el ejemplo que es más claro y más directo que deberíamos de tener. La resolución de problemas. Una empresa o un emprendimiento que no puede tener un servicio de atención al cliente que resuelva el problema de envío, que resuelva el problema de cambio, es una situación bien, bien complicada. Por ejemplo, hay que saber qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar, indudablemente. Pero cuando usted de repente no resuelve la problemática, entonces se le vuelve a usted un caos y ese caos se va generando. Y es por eso que de repente usted va a ver que la peor publicidad que uno tiene es la gente insatisfecha.
Y por eso de repente no funciona el face to face ni el one to one. En la gestión no funciona nada. En la comunicación proactiva, una tienda en línea que notifica a sus clientes de las diferentes ventas. Por ejemplo, hay una tienda que a mí me tiene china, ya le quité yo el seguimiento y me siguen enviando a mí información de celulares sin precio. Es increíble cómo alguien quiera vender un celular sin precio. Entonces no me interesa a mí saber si en este caso tienen el ambiente de iOS, que me interesa más a mí. No me interesa porque no sé cuál es el precio. El tiempo que yo voy a tener para preguntarle, en este caso debería de tener la claridad de poder solucionar mi servicio de una manera ágil y rápida a través de la colocación del precio. Y eso lo hemos estado viendo. Por ejemplo, si usted en este caso ofrece un servicio, debería de tener un servicio mínimo y un servicio máximo, desde hasta, ¿verdad? Debería de tener en este caso, o simplemente desde. Por ejemplo, estamos asesorando a una óptica y una óptica dice desde $75, ¿verdad? Sus anteojos, tanto acá en El Salvador como en México. Esa es una resolución de problemática. ¿Por qué? Porque el cliente quiere resolver un problema. Por ejemplo, estos lentes, de repente, si a mí se me llegaran a dañar, yo quisiera saber cuánto me cuestan claramente. No cuánto podrían costarme. No es que tiene que venir a un chequeo y de acuerdo al chequeo, en este, bueno, ¿cuánto podrían costar? Con la misma medida que yo tengo, ¿verdad? Que creo que tengo dos en cada, que solo son para lectura. ¿Cuánto podría costar? La comunicación proactiva en una tienda en línea, notificando a los clientes de las ventas especiales, indudablemente hace, por ejemplo, a mí me están notificando ahora tres tiendas de que están a mitad de precio lo que yo mismo les he comprado a cierto precio. Por ejemplo, me acuerdo que les compré algo que valía $17, lo tienen ellos a $8 y están quitando completamente. Y me parece a mí muy bien. Pero uno se siente un poco desmejorado porque uno ha comprado hace menos de un mes, ¿verdad? El entrenamiento que uno le da al cliente, al proveedor, por ejemplo, sobre algo que compra, sobre algo que establece, debería ser una experiencia muy agradable. Por ejemplo, normalmente cuando es en la parte formativa, yo le pido a las personas que me brinden el tema de lo que ellos quieren hacer. Y normalmente nosotros damos, en este caso, una práctica directamente de 2 horas, sin costo alguno. Si a ellos les parece, en este caso lo pueden comprar. Es la experiencia la que vendemos. No vendemos, en este caso, a la persona. Vendemos la experiencia. ¿Qué es lo que la persona puede encontrar? El canal de atención que podríamos tener directamente, habrá que ver cuáles son. Por ejemplo, uno de ustedes me preguntaba el día de ayer si por qué no podía migrar de Marketplace a Instagram. Probablemente porque la estrategia de venta que está utilizando y la atención al cliente no es la más atractiva. Hay que invertir un poco en publicidad. Hay que invertir en este caso. Por ejemplo, hay dos tiendas. Ahora estaba viendo dos tiendas que tienen en este caso un catálogo increíble. Pregunté por dos cosas en cada uno de los catálogos que tenían de tecnología y no los tienen ninguno de ellos. Entonces pregunté por uno, no lo tenían. Pregunté por el otro, no lo tenían. Entonces, ¿de qué me sirve colocar un catálogo en los diferentes medios que tengo si no voy a tener el producto o el servicio a la disposición? Es decir, los canales de lealtad directamente, por ejemplo. Si me ofrecen una bonificación, y estoy hablando claramente de esta óptica que estamos nosotros en este caso formando, le ofrecemos en este caso una, por ejemplo, si los lentes valen 150, le ofrecemos en este caso $50. Dígale, ofrézcale en este caso un certificado de $50 para que lo vaya a comprar. Es preferible que en este caso usted haga un enlace directamente de compra y no que no exista un elemento de compra. Hacemos un ejercicio parecido al que hacemos con el segundo grupo.
Déjeme únicamente ver acá. Hasta el momento, porque este ejercicio lo hacemos con el segundo grupo que estamos. Dígame palabras clave que hemos visto hasta este momento en el chat. Coloque, por favor, de manera individual, qué palabras clave o qué elementos se le han quedado de los primeros hallazgos que de repente hemos presentado ahí. ¿Qué cosas cree que son importantes recordar? Por favor, en el chat. ¿Qué hallazgos o qué cosas usted recuerda de lo que he presentado en la primera tabla? O en la segunda. ¿Ah? Veamos. Necesidades, escuchar, atención. Muy bien. Llevamos tres. Señorita Francia. Señorita Dora Elizabeth. Señorita Carla Sofía. Tiempo de respuesta. Muy bien. ¿Quién más? Ah, miren qué interesante. Excelente. Ok, tiempo de respuesta. Las quejas son importantes. La comunicación, la resolución de los problemas. Sí. Por ejemplo, es difícil estar con un emprendedor que no resuelve problemas. Es que cualquiera vende una vez, cualquiera vende dos veces, pero no cualquiera en este caso está vendiendo seis, siete, o sea, no cualquiera se mantiene en el. Lo importante es no llegar a la venta. Programas de lealtad, tiene razón. Programas de lealtad, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le viene en la mente? Ok. Me hacen a mí aquí un par de preguntas. Ok, además de las que están en este caso colgando acá. Me preguntan si de repente una estrategia de ventas puede ser medible, ¿sí? ¿Cómo podemos medir? A través de un indicador. Primero, debo de saber qué es lo que quiero medir. ¿Puedo medir tiempo? ¿Qué podría medir? ¿Satisfacción del cliente? ¿Qué más podría medir? Porque me parece interesante la pregunta que hace acá la colega. ¿Qué más podríamos medir? Ah, podríamos medir en este caso la información que de repente podría estar relacionada directamente con lo que el cliente ha necesitado. Y ojo con esto. Es decir, ¿cómo puedo yo establecer un marco regulatorio de cada una de las cosas que de repente probablemente están necesitando los clientes? Ok. Me hacen otra pregunta acá. Sí. Si en este caso la estrategia de venta está versada directamente sobre el producto o servicio. Claro que sí. Está versada directamente sobre eso. Coloco mi estrategia de acuerdo al producto que yo vendo y de acuerdo al servicio. No puedo establecerlo de acuerdo a la necesidad que el cliente tiene. La necesidad va a nacer de lo que yo le ofrezca. Por ejemplo, ¿qué necesidades no están cubiertas en este caso sobre el producto que yo estoy vendiendo? Eso hace un valor diferencial directamente. ¿Cómo hago para que un cliente en determinado momento establezca un vínculo comercial conmigo? Pues sencillo, ¿verdad? Es lo que estaba explicando a través de una experiencia. Las experiencias nos permiten en determinado momento hacer que el cliente pueda vivir y que pueda probar en determinado momento si le parece o no le parece. Mire, yo le soy muy honesto. Cuando de repente al cliente no le parece en determinado momento, usted no ha perdido absolutamente nada. Pero indudablemente, si usted ofrece algo
y el cliente en determinado momento le parece y es algo atractivo, no va a tener problemas al momento de venderlo. ¿Por qué? Porque al momento de venderlo, sí, pero nos estamos refiriendo claramente al servicio que ustedes están ofreciendo. No puedo yo ofrecer algo que de repente no lo tenga. Por ejemplo, si usted es un servicio que está dando, tiene que estar vinculado directamente sobre la percepción que el cliente ha tenido. Y sobre esa percepción, yo puedo en este caso directamente establecer. Sí. Ok. Vamos entonces con la última, entonces, ya que las preguntas han estado muy bien. Déjenme únicamente entonces, bueno, la última aquí, no me las ponen en el público, sino que personalizada. ¿Qué hago cuando alguien falta el respeto dentro de un proceso de venta o de servicio? Pues es sencillo, en este caso mostrar que nosotros somos profesionales para poder atender a alguien. Alguien me puede insultar, me puede decir algo y lo puedo tratar con toda la profesionalidad necesaria. Lo primero que hay que hacer es no responder, hay que escuchar. Normalmente hay una carga emotiva, cognitiva, ¿verdad? Entonces no puedo hacer. Mi estrategia de venta siempre va a ser el manejo de emociones. Mi mejor estrategia de venta es manejo de emociones, en todos los sentidos. Calcular, ¿verdad? Calcular. Él puede perder o ella puede perder los estribos. Yo no los puedo perder. Porque eso dice, en este caso, una categoría claramente establecida para mí. Entonces, déjenme entonces compartir el último apartado directamente con ustedes, a ver qué les parece. ¿Verdad? Un apartado, no únicamente, y a ver si usted le parece en ese sentido. Ok. Ok. Nomás termine esas dos preguntas, las contesto. Solo termino de explicar el último cuadro que tenemos. Yo sé que hay inquietud ahí. Ok. Por ejemplo, ¿qué deberemos entender por ventas consultivas? Hay que entender que hay que identificar las necesidades, pero también dar soluciones. Una venta consultiva, indudablemente, ya sea en atención o en la venta directa, debo de entenderlo. Por ejemplo, si usted identifica la necesidad, ofrece una solución personalizada y demuestra cuál es el beneficio. Por ejemplo, yo tengo un seminario que se llama No venda características, venda beneficios. El beneficio es un engagement increíble que podemos, en este caso, generar. Por ejemplo, todos los demás, en este caso, quizás tienen el mismo precio. Yo tengo un precio un poco más alto, pero el beneficio conmigo es que sí va a obtener ciertos réditos que yo le ofrezco. El cross-selling, ¿verdad? Es algo, vender productos relacionados directamente con lo que yo hago. Pueden ser sugerencias de compra durante lo que yo estoy haciendo, ofrecer algún tipo de descuento. Normalmente los cross-selling aparece bastante. Por ejemplo, yo tengo uno que es directamente con una agencia de viajes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien de repente compra un servicio conmigo con un tanto, va acompañado identificando ese producto complementario. Por ejemplo, el de nosotros se llama un seminario de cuerdas, es el más básico que nosotros vendemos. Rifamos en este caso dos viajes, en este caso a Roatán, cuando se compra eso. Paquete vale como 350, 400. Y rifamos directamente. El upselling, ofrecer productos de mayor valor. Yo tengo una categoría directamente sobre eso. Por ejemplo, un servicio de nosotros es que tenemos productos, o mejor dicho, servicios premium. Es decir, servicios que de repente están sobre la media de la gente que está directamente ofreciéndolos, pero mostramos los beneficios adicionales. Por ejemplo, nosotros nos certificamos no solamente sobre la ISO, sino también sobre el FQM. El FQM es mucho, el valor es mucho menor que la ISO. O ofrecemos incentivos cuando de repente toman una acreditación directamente vinculada sobre lo que nosotros hacemos.
¿Cómo logramos una fidelización de clientes directamente? Pues cuando de repente genera un programa. ¿Cómo es un programa? Un programa es un conjunto de estrategias que utilizo para poder retener, ¿verdad? Aquellos que de repente he logrado fidelizar sin que estos se muevan hacia un pequeño indicador que es baja resistencia. Es decir, usted me dice, pero están fidelizados, sí, pero al que esté fidelizado no quiere decir que no se va a ir. Entonces ofrezco algún tipo, el programa es un conjunto de estrategias que me ayuda rápidamente. ¿Qué es la fidelización de clientes? Es mantener a los clientes satisfechos. El programa de lealtad tiene mucho que ver. Por ejemplo, no tenemos una membresía. La membresía es con tres lugares a los cuales las personas que en este caso se capaciten o la gente que está capacitándose puede ir a esos lugares gratuitamente. Es un programa de lealtad. Hay un programa de descuentos, ese directamente con el empresario. Si el empresario en este caso adquiere tres servicios normales, tiene un descuento de un porcentaje del 15%. Si adquiere el cuarto, automáticamente baja al 35%. ¿Cómo? Sí, el 35%. Porque lo que quiero es retener al cliente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comprar los cuatro. Normalmente, de tres clientes, ¿verdad? 2.8, normalmente. Y hay una duda, casi siempre son los tres, que en este caso los compran. La automatización de las ventas, ¿cómo la puedo hacer? Bueno, hay que comprar un software o simplemente ocupar los demos. Uno de ustedes me preguntaba aquel día, ¿cómo bajar los demos? Depende para qué es lo que lo quiera usted a utilizar. Si son bots, en este caso son gratuitos. ¿Las estrategias de precios los puedo utilizar? Sí, se puede utilizar las estrategias de precios. Por ejemplo, colocar precios directamente vinculados. Por ejemplo, normalmente yo siempre tengo precios entre el 10 y el 15% arriba de mi competencia. Arriba de mi competencia. Normalmente, no es abajo. No juego con el precio cómodo. Juego con los porcentajes de descuento, pero no juego con el precio cómodo. ¿Por qué? Porque el precio normalmente acá en nuestro país tiene dos connotaciones. Tiene en este caso la connotación de jerarquía y la connotación en este caso de calidad. Recuerda eso, jerarquía y calidad. Por eso la estrategia de precios tiene que valorarse muy directamente. La venta social, ¿cómo utilizo las redes sociales? Por ejemplo, hoy hice un experimento a través de una marca utilizada, en este caso, directamente, sin utilizar ninguna palabra, solo sonidos. Y increíblemente, pues gustó, porque son directamente una marca que está vinculada a unas almohadas. Y es algo que nosotros tenemos que hacer para poder ser atractivo en nuestras redes sociales. Por ejemplo, el orden que debe tener nuestra red social debe ser categórico. Debería de, al momento de ingresar a alguien a nuestras redes, en este caso, identificar los productos que tiene, el catálogo que tiene, a dónde le puede contactar, quién es usted. Eso tiene que ver mucho con el área social, cómo eso va a aumentar los seguidores, va a aumentar la interacción. Genere una pregunta. Por ejemplo, yo siempre genero una pregunta. ¿Quién utiliza más, en este caso, el celular? ¿Un hombre o una mujer? Y lo pregunto normalmente cuando estamos ocupando el servicio de atención al cliente. Entonces, la venta es directamente al área social, a crear una controversia para que pueda haber una interacción. La venta directa es cuando yo de repente tengo el contacto potencial con el cliente. No puedo dejarlo ir. Entonces, eso me va a permitir medir cuánto está funcionando mi estrategia. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, una simple pregunta debería ser el esbozo para que el cliente tenga la información necesaria, el contexto necesario y cualquier pregunta resuelta. Por ejemplo, yo pregunté ahora sobre unos pantalones, ¿verdad? Pregunté a un distribuidor. El distribuidor me mandó un attach, así un flyer directamente, donde contenía toda la información que yo podía tener.
precio, colores, tallas, distribución, envío. Creo que habían hecho exactamente esta venta directa. Es decir, tenían frente al cliente y no puedo dejar ir al cliente si no resuelvo las dudas de él. ¿Sabe por qué se va el cliente? Porque usted no ha hecho una lista de preguntas que usted debe de colocarle al cliente. Cuando yo estoy frente a alguien, debo de colocarle la respuesta de lo que podían tener. Por ejemplo, puede ser por tarjeta, ya debe de ir ahí. Puede ser en tasa cero, puedo ser en efectivo, puede ser por transferencia, qué tipo de garantía doy, qué tipo de materiales ofrezco, qué tipo de ofrecimiento doy. Hay un costo sobre el envío. Esa venta directa no la puedo dejar ir yo. Como cuando alguien yo lo tengo en el teléfono. Tengo que despejarle todas las dudas al momento que yo le estoy explicando. Si yo estoy escuchando, al momento estoy tratando de bosquejar qué es lo que él quiere. Y hay un brief normalmente. Precio, ¿verdad? Es una de ellas, ¿verdad? Para nosotros es, en este caso, el tipo de servicio, lo que ofrecemos, el beneficio que ofrecemos, el tiempo en que se va a dar y, por supuesto, quién lo brinda. Para nosotros es el engage directamente. Pero eso es muy feo porque me estoy vendiendo yo, pero no hay nadie más que dé el curso, sino que lo doy yo. Entonces, casi siempre, siempre, aunque el cliente yo le haya dado 10 cursos, siempre dice, ¿lo va a dar Marvin? Ok, por ejemplo, tenemos uno que se llama Administración Efectiva del Tiempo, donde les enseñamos a usar, en este caso, las agendas electrónicas, para que en este caso, directamente con las agendas electrónicas, puedan conectarse. Siempre le hemos dado y siempre los hemos propuesto. Gente de repente que supera los 60 años, que están en las empresas, que puede generar algún tipo de choque. Fácilmente. Creamos algo muy, muy, muy general. La venta por impulso. Hay que aprovechar la parte impulsiva del cliente. Hay que colocar productos cerca de lo que de repente él quiere. Si es en nuestra web, si es en nuestra red, hay que colocarlo inmediatamente. Por ejemplo, yo ocupo en una de las cuentas que tengo es que coloco fotografías que son de paisajes o que son de la playa o que son de acá, de algún lugar. Entonces la gente normalmente quiere ver más sobre esa fotografía, pero lo que encuentra ahí adentro es otra cosa. Una chica de como de 15, 16 años, recuerdo que dijo, este tipo me troleó, ¿verdad? Porque yo quería encontrar más sobre eso. Sí, pero encontró lo que estaba tratando de ofrecer. La venta por impulso normalmente hay que retenerla. Hay que medir qué tanto estamos capacitados para que la gente cuando tiene una reacción, poderla nosotros dominar. Y al final, la venta consultiva en línea. Por ejemplo, hay que identificar a los clientes en línea con necesidades verdaderas. Hay gente que solo pregunta, ¿verdad? Hay que ofrecer asesoramiento a través de medios digitales. Por ejemplo, nosotros tenemos un bot maravilloso que cuando están todas las preguntas, hay alrededor de 7 preguntas, no más de 7 preguntas, resueltas de forma sincrónica y de forma directa. No hay otra forma. Y se proporciona una información precisa. Cuando al final de cada respuesta, ahí hay un pequeño bullets, ¿verdad? Que si el cliente le da clic, se abre más y se explica eso, si ellos quieren. Entonces, el seguimiento de cómo estamos dando acceso conveniente a la gente que de repente está llegando en línea es importante. Por ejemplo, nosotros comenzamos en este momento con una empresa a trabajar directamente lo que es el marketing de ventas de ellos a través de redes sociales. Entonces, ellos piensan que únicamente pautar es lo más importante. No, y es estructurar primero las redes e indudablemente cómo presentan sus productos y servicios. Muy bien, hago un alto acá. Hagamos nuevamente el ejercicio. Este es un ejercicio conductista. De lo que hemos señalado ahorita, ¿con qué nos quedamos? Palabras, frases, ¿con qué nos quedamos? Rápidamente en su chat, ¿con qué nos quedamos? A ver. Ah, ya voy, cuando terminemos, contesto las dos preguntas que me acaban de, me hicieron antes de la. A ver.
de lo que acabamos de ver, ¿con qué se queda usted? Fidelización de clientes. ¿Hacer un listado de preguntas? Sí. Bien dicho, doctora Elizabeth. Hay que hacer un listado de preguntas y darle respuestas. Excelente. ¿Hay una estrategia de precios? Sí. María Leticia tiene razón. Una estrategia de precios. Yo la ocupo mucho. Normalmente. Precio de jerarquía y calidad. Bien dicho, Carla. Es un precio de jerarquía y calidad. Acá en El Salvador funciona así. María Leticia, venta directa. Es cierto. La personalización de la venta, es cierto, hay que determinar la necesidad. Señorita Francia, saber controlar la imposición, sí. Los impulsos del cliente, si no los capturamos en ese momento, se nos van. Ah, quizás voy a regresar después, lo perdió. Lo perdió. A ver, una cosa más. ¿Nadie? ¿Nadie? Me parece muy bien mantener a los clientes satisfechos, sí. La satisfacción del cliente es crucial. Upselling, sí. ¿Cómo hago el acompañamiento de los productos? Normalmente debería ser el producto propio, ¿verdad? Al que se llama Mark Files, ¿verdad? El Mark Files es aquel producto que es usted mismo, lo diseña. Con el empaque, a mí me gusta mucho, nosotros tenemos en este caso, aunque usted no lo crea, y quizás le va a dar risa, nosotros regalamos galletas con un empaque propio, ¿verdad? Pero son algo propio para las personas, indudablemente vemos a quienes les gusta. O por ejemplo, la personalización del empaque. No sé si a ustedes le parece cuando alguien le lleva, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos cajas para, por ejemplo, en la parte de las ópticas, nosotros hemos hecho directamente es una cajita que usted la toma, pero son dos, es un par de lentes. Y cuando lo ve, va la marca, pero todos quieren ver la cajita. O sea, la personalización dice el nombre de la persona. Entonces lo mandamos, en este caso, a calar nosotros directamente. Hacemos un troquelado normalmente siempre en eso, ¿verdad? Directamente es un costo un poco más alto, usted lo sabe lo que el troquelado puede costar, pero a nosotros nos ayuda normalmente en identidad. En estas dos empresas que son de óptica funcionan maravillosamente. ¿Sabe qué es lo más agradable? Que usted vea una selfie de alguien tomándose no por los anteojos, sino por el empaque que se están tomando, ¿verdad? O sea, por el empaque. Eso es agradable. Es publicidad de edad a granel, ¿verdad? Directamente. Bueno, termino con tres cosas, contestando las dos preguntas que me han hecho en privado. Número uno, un emprendimiento debe de tener una estrategia de venta. Venta directa, venta de redes, y por supuesto, de redes sociales estoy hablando, y saber qué necesidad está usted con su producto o su servicio, está llenando. Ojo, necesidades que otros no están llenando. La segunda pregunta, ¿cómo hago que mi producto tenga un valor agregado o un valor plus? Me dicen, ¿cómo hago el diferenciador? Son esas dos cosas. Por el mismo precio, podría recibir más. O simplemente, toma un servicio o un producto que usted está haciendo y usted agrega algo de calidad. La calidad normalmente está relacionada con el precio, ¿verdad? Estamos hablando que el precio tiene la parte de jerarquía y tiene la parte de calidad en nuestro ambiente. En otras culturas no es así, pero acá sí es así. El precio tiene jerarquía y tiene, en este caso, está relacionado con la calidad. ¿Cómo puedo hacer para que mi emprendimiento tenga algunos elementos? Pues podría irse usted por una estrategia de precios también económicos, lo cual no es ningún pecado. Podría generar, hay un mercado claramente establecido, ¿verdad? De personas que probablemente no tienen para pagar un producto alto, pero puede pagar un producto, en este caso, de bajo costo. Indudablemente usted tendrá que bajar el costo.
Ah, bueno, esa última pregunta. Ok. ¿Qué es lo que debería hacer con mi emprendimiento? Pues primero hacer su objetivo, hacer su misión, su visión, lo hemos aprendido acá, hacer su estrategia. Una estrategia es una solución. Las estrategias nacen de un diagnóstico. Hemos visto cómo un diagnóstico tan sencillo como el FODA, DAFO, hacen en este caso un cruce de variables. Deben hacer de eso. Debe preguntar al cliente sobre sus necesidades, cómo le gusta, qué es lo que hace. No es como usted a usted le gusta o a mí me gusta. Por ejemplo, y le voy a ser bien honesto, a mí no me gusta la música en un local, pero a otra gente sí le gusta. Entonces, el hecho que a mí no me guste no quiere decir que yo no la vea. Tengo que preguntarles y para eso hay que encuestar. Y sí, hay que preguntar. A través de WhatsApp puedo mandar en este caso las preguntas, ¿verdad? Puedo hacer en este caso claramente preguntas a través de un bot. Son gratuitos. Solo métase directamente y ponga en este caso preguntas generadas por bots. Y son gratuitas, las puede bajar. En WhatsApp Business es mucho más elegible que el. Sí, pero tiene que bajarlo. Tiene que bajar el WhatsApp Business para poderlo manejar. Y sí, se pueden manejar dos números. Dos números claramente. Bueno, queridas colegas y colegas, porque veo aquí que todavía ya se nos fue, no fue el colega que estaba acá. Qué agradable es haber compartido con ustedes. Espero haber sumado algo. Sé que de repente hay bastante información. Recuerden los tres principios. Indudablemente las llaves nunca van a estar acá únicamente. La búsqueda del autoconocimiento, la búsqueda de las fuentes y la autoformación son las claves fundamentales para todo nuestro proceso. Nunca va a encontrar, en este caso, una llave y con eso va a trabajar. Lo que le van a dar son insumos para que usted pueda construir. Y eso es categoría, y eso es proceso, y eso es proactividad. Para mí ha sido un honor estar con ustedes, ¿verdad? Les agradezco enormemente el gesto que han tenido, la paciencia que han tenido, ¿verdad? Espero poder haber aportado al emprendimiento que ustedes quieren hacer, o por lo menos fortalecer algunas ideas, establecer un vínculo, y estoy a las órdenes en lo que yo pueda servirles sin pensar en honorarios, ¿verdad? Porque alguien aquí me está molestando que cuántos son los honorarios, pero me lo están haciendo en broma, ¿verdad? No, estoy para servirles. Gracias por la confianza, ¿verdad? Gracias por la confianza. Para mí ha sido un honor el estar con ustedes y les agradezco. Ojalá nos podamos ver en otro curso, ¿verdad? Podría ser interesante directamente un curso donde profundicemos más, por ejemplo, en las redes sociales, podemos profundizar más. Yo estoy haciendo ahorita un pequeño laboratorio de inteligencia artificial que se nos va a ayudar enormemente para entender el uso del algoritmo directamente, qué cosas colocar, qué cosas no colocar. Por ejemplo, ahora detectamos los tres, en este caso, hashtags más utilizados en El Salvador. No por tendencia, sino por uso de servicio y producto, ¿verdad? Interesante, yo me quedé un poco sorprendido, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? A cada uno de ustedes, gracias de verdad por el privilegio que me dieron de estar acá. Para mí ha sido increíble. Se han pasado así increíblemente las 16 clases, ¿verdad? Y gracias, de verdad. Les mando un abrazo enorme. Por favor, tienen mi teléfono ahí, cualquier cosa, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Y sin problema alguno, consultar. Y yo soy un amigo, ¿verdad? Más que otra cosa, soy un amigo que estoy para sumar, nunca para restar. Y nada que ver con, ay, que me va a cobrar. No, 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 nada que ver eso. Todo lo contrario, si yo puedo ayudarles, ¿verdad? De todo corazón. Hay dos colegas acá que les estamos apoyando directamente en sus redes sociales para que puedan, en este caso, colocar sus productos, ¿verdad? Ya les enseñamos cómo poder, en este caso, tomar fotografías para que recuerde algo clave en la fotografía, la luz. La luz es clave para una fotografía, ¿verdad? Sobre todo. Les mando un abrazo, de verdad. Gracias por estar acá, ¿verdad? Y bendiciones, de verdad, enormemente. Gracias, nos vemos. Gracias por todo. Pase buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.
Un abrazo enorme y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias por la enseñanza. Espero que vuelvan a dar algún curso similar y me apunto. Gracias, Tatiana. Muy amable y aquí les esperamos. Gracias por la paciencia, señorita Francia, y a todos los demás. Concepción, que se mejore. Y gracias, de verdad, sé que hay mucha gente calificada y gracias por tenerme la paciencia necesaria, ¿verdad? De tratar de poder aportar. Gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias.